La crisi può e deve essere uno sprone a riflettere sull'esistenza umana e sull'importanza della sua dimensione etica, prima ancora che sui meccanismi che governano la vita economica. Non soltanto per cercare di arginare le perdite individuali o delle economie nazionali, ma per darci nuove regole che assicurino a tutti la possibilità di vivere dignitosamente e di sviluppare le proprie capacità a beneficio dell'intera comunità. Ahí veíamos al Santo Padre explicándole a los embajadores del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede su preocupación por la crisis económica en el mundo, la crisis que se vive ya en el 2012 y que pudiera estallar provocando un hambre como ya se da en el Cuerno de África y en Somalia. Avancemos en más de este programa especial previo al viaje de Benedicto XVI a México y a Cuba, y le entrego enseguida un perfil de Benedicto XVI orientado hacia su teología. Joseph Ratzinger es autor de muchos, de gran cantidad de libros, es un gran teólogo, ha sido profesor. Benedicto XVI ya también ha publicado dos libros, dos tomos de Jesús de Nazaret. Pero más allá de esto, la teología, la doctrina teológica de este Papa Benedicto XVI es muy digna de mencionarse. De eso hablamos en la siguiente nota. El lenguaje corporal no verbal de Benedicto XVI lo supera por mucho su doctrina teológica y sus textos pastorales. Durante su visita a México lo veremos muy de cerca, lo tendremos entre nosotros, y él sabe que sobre su persona estarán las miradas de los mexicanos principalmente y del resto del mundo. Benedicto XVI ha expresado que aunque suele tenerse un anhelo fuerte de ver al Papa, no se trata del contacto con la persona, sino del contacto físico con ese ministerio, con el representante de lo sagrado, con el misterio de que hay un sucesor de Pedro, uno que debe representar a Cristo. En este sentido, ha dejado en claro, hay que aceptarlo y no tomar como un agasajo personal el júbilo dirigido a uno mismo. Benedicto XVI ha escrito hasta ahora tres encíclicas: Deus Caritas Est en 2005, Spe Salvi en 2007 y Caritas in Veritate en 2009. Exhortaciones apostólicas sobre África, sobre la palabra de Dios y sobre la Eucaristía. La Constitución Apostólica Anglicanorum Cetibus, sobre la institución de ordinariatos personales para los anglicanos que entran en la plena comunión con la Iglesia Católica, de 2009, y varias cartas apostólicas, entre ellas para convocar al Año de la Fe, para constituir el Consejo Pontificio para la promoción de la nueva evangelización, para reformar el Código de Derecho Canónico y para restablecer la norma tradicional acerca de la mayoría requerida para la elección del Sumo Pontífice de 2007. Es a través de estos documentos pontificios y de los mensajes que entregue en México, como podremos conocer mucho más la personalidad del Papa Benedicto XVI. Así que estemos atentos a lo que diga, que serán cinco manifestaciones: el discurso de bienvenida en el aeropuerto, el saludo a los niños por la tarde del sábado, la homilía en la misa del domingo por la mañana en Silao, el mensaje a los obispos la tarde del domingo en la Catedral de Nuestra Señora de la Luz en León, Guanajuato, y el mensaje final en la despedida de León hacia Santiago de Cuba. Estos cinco textos debemos atender especialísimamente porque allí el Santo Padre se nos revelará con toda su personalidad. Pero, ¿qué podemos esperar que nos diga? En el siguiente editorial, el editorial propio de este programa, le damos alguna pista sobre qué pudiera ser. ¿Alguna regañadita? ¿Puros abrazos y apapachos? ¿Verdaderamente los mexicanos estamos preparándonos para recibir un sinnúmero de manifestaciones, de felicitaciones por parte del Papa a la conducta que México ha tenido en los últimos años? ¿O podemos esperar unas manifestaciones serias? Bueno, esto es lo que pensamos.
Desde el inicio de su pontificado, Benedicto XVI expresó su deseo de viajar a los 5 continentes. Consciente de su edad mayor y de su estado físico, que no le permitirían desgastes extraordinarios, calculó la necesidad de su presencia en cada uno de los 5 continentes. Su deseo ya se cumplió luego de 7 años de pontificado, gracias a la vitalidad y fortaleza que Dios le ha proporcionado. Pero en la mente y en el corazón del Papa siempre ha estado México. Por las constantes muestras de afecto que recibe de los mexicanos en las audiencias de los miércoles, por las invitaciones recibidas por el presidente de la República y por la invitación expresa del presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano y del CELAM, Monseñor Carlos Aguiar Retes, quien a nombre de los obispos de México y de América Latina le hizo saber la necesidad de su presencia en un país de lengua española en América. De inmediato el Papa respondió que la prioridad es México. Así se sucedieron las cosas que provocaron y promovieron su decisión de viajar a nuestra patria. Pero en el año 2005, el primero de su pontificado, con ocasión de la visita ad limina apostolorum de los obispos de México, Benedicto XVI ya había dado señas de conocer la realidad mexicana al expresarles que muchos bautizados, influenciados por innumerables propuestas de pensamiento y de costumbres, son indiferentes a los valores del Evangelio e incluso se ven inducidos a comportamientos contrarios a la visión cristiana de la vida, lo que dificulta la pertenencia a una comunidad eclesial. Aún confesándose católicos, viven de hecho alejados de la fe, abandonando las prácticas religiosas y perdiendo progresivamente la propia identidad de creyentes, con consecuencias morales y espirituales de diversa índole. Expresión que, como se ve, no se queda en una caricia hacia los mexicanos. Pero ahora el pescador regresa a México. En este viaje de Benedicto XVI, que ha sido pensado por él como una visita a todo el país, particularmente desde Guanajuato y a América Latina desde la isla de Cuba, él viene ahora a confirmar en la fe al conjunto de los bautizados, a quienes creemos en Cristo, a los católicos, pero viene también a traer un mensaje de esperanza y de paz, no solo para aplacar nuestras conciencias y saludar, sino para provocar en nosotros una mentalidad de cambio que nos lance a recuperar nuestro ancestral modo de vida sustentado en las virtudes. Escuchemos pues al Papa y dejemos que sacuda nuestras conciencias. Así lo pensamos. A ver si usted se une a esta idea. Vivir con responsabilidad esta visita. Seremos visitados por él, por el vicario de Cristo. Para quienes tenemos fe, es el vicario de Cristo quien viene. El pescador regresa a México. Ahora en el sucesor de Juan Pablo II, pero el pescador regresa a México. Viene a lanzar las redes. Esperamos que haya una buena pesca aquí. Predispongamos pues nuestro corazón y nuestra mente para recibir un mensaje y recibirlo en el oído para pasarlo de aquí a nuestro corazón. Bueno, le mostré hace un momento una expresión del Santo Padre hacia los embajadores del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede en torno a su preocupación sobre la situación económica del mundo. De todos es sabido que la economía de Estados Unidos está hecha pedazos, que el dólar está sostenido ya artificialmente. Esta es una de las grandes preocupaciones del Papa. Es posible que Benedicto XVI tenga algunas palabras en México sobre la crisis económica, pero también sobre la excesiva forma de consumo que ya se da en México. Los mexicanos, muchos, han asumido ese American way of life, ese estilo norteamericano de consumir, consumir, gastar con tarjetas de crédito y endeudarse. Bueno, vamos a retomar parte de este discurso en el que el Santo Padre expresa su preocupación por las crisis en la economía, también la crisis de valores y la crisis de fe. Mire.
La crisis económica y financiera mundial y las incertidumbres y las esperanzas de los jóvenes en el mundo ocuparon el centro del elaborado discurso que Benedicto XVI pronunció ante los embajadores de los 179 países con los que la Santa Sede mantiene actualmente relaciones diplomáticas, con motivo de la presentación de las felicitaciones para el nuevo año. El profundo malestar actual, explicó el Papa, no debe desanimarnos, sino hacernos replantear el camino. La crisis puede y debe ser un estímulo para reflexionar sobre la existencia humana y sobre la importancia de su dimensión ética, antes aún que sobre los mecanismos que gobiernan la vida económica, para darnos nuevas reglas que aseguren a todos la posibilidad de vivir dignamente y de desarrollar las propias capacidades en beneficio de toda la comunidad. El mundo está oscuro allí donde no está iluminado por la luz divina, exclamó Benedicto XVI, subrayando que la crisis ha golpeado tanto a los países avanzados como a los que se encuentran en vías de desarrollo, y sobre todo los jóvenes se sienten desorientados y frustrados en sus aspiraciones. De su malestar han nacido los fermentos y las reivindicaciones de reformas que siguen afectando al norte de África y a Oriente Medio. En las dificultades del cambio, sugirió el Papa, el camino pasa por el reconocimiento de la dignidad inalienable de toda persona y de sus derechos fundamentales. Siento una gran preocupación por la población de los países donde se suceden tensiones y violencia, en especial Siria, donde deseo un rápido fin de los derramamientos de sangre y el comienzo de un diálogo fructífero entre los agentes políticos, favorecido por la presencia de observadores independientes. Benedicto XVI recordó también con satisfacción la reapertura del diálogo en Tierra Santa, gracias a una iniciativa de Jordania y también el recrudecimiento de la violencia en Nigeria, la guerra civil en Costa de Marfil y la emergencia humanitaria en el Cuerno de África. Se evidencian políticas dirigidas a marginar el papel de la religión en la vida social, como si esta fuese causa de intolerancia, más que importante contribución en la educación para el respeto de la dignidad humana, para la justicia y para la paz. Es en esta línea, concluyó el Papa, la Santa Sede continúa aportando su contribución a la comunidad internacional con los fines fijados por el Concilio Vaticano II, proclamar la grandeza de la vocación del hombre en el que está presente un germen divino y cooperar para la instauración de la fraternidad universal que corresponde a esta vocación. Pues ya ve usted, la preocupación del Papa se dirige a estas tres crisis: la crisis económica, la crisis de valores, la crisis de religión, la crisis de fe. El Papa lo conoce, es muy probable que toque estos puntos durante su viaje en México. Ahora, está sobre la mesa el tema de la libertad religiosa. Es un hecho que tiene que suceder en México, porque México no puede seguir siendo un país del tercer mundo. México ha entrado a la comunidad internacional, México es un país del primer mundo, y no puede, por un lado, reconocer la libertad religiosa como un derecho humano al firmar la Carta de Derechos de la Organización de las Naciones Unidas, y por otro lado, en su constitución, no reconocer el derecho humano de la libertad religiosa. Es como si el Estado mexicano dijera: reconozco este derecho para todos los hombres y mujeres del mundo, excepto para los mexicanos. Este tema no se va a solucionar porque Benedicto XVI esté aquí, no. Sin embargo, es un tema muy pendiente, y sobre esto platiqué también con el nuncio en México, Monseñor Christophe Pierre, y él me respondió esto. Es interesante de notar que el Papa, cuando se encuentra con los representantes de todos los estados del mundo, entonces el mundo político, él habla de la libertad religiosa. Habla de libertad religiosa no para favorecer una iglesia o favorecer la iglesia católica, solamente para plantear un elemento esencial de la convivencia humana y de la organización de una sociedad en todo el sentido de la palabra, ¿no? Una sociedad humana, una sociedad, podemos, democrática, que siempre debe tener como fundamentos los derechos humanos, el respeto de los derechos humanos, que no son otorgados por el Estado. No le toca al Estado de decidir qué derecho humano el pueblo va a disfrutar o no disfrutar. Eso es una cosa que va
con el nacimiento de una persona. Una persona debe poder nacer libre, en un estado libre. Claro que le toca al Estado de organizar la convivencia, de evitar las intolerancias, de ayudar a las personas a vivir juntas, pero los derechos humanos son fundamentales. En todas las constituciones modernas en el mundo hoy, bueno, hay algunas diferencias, obviamente, pero se enumeran los derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a la integridad de la persona y el derecho a la libertad religiosa. El derecho a la libertad religiosa. ¿Por qué los mexicanos no podemos tener derecho a la libertad religiosa? ¿Hay algo hoy que lo impida? Por supuesto que no. Estemos pendientes a ver si el Santo Padre, durante estos días que esté en México, pronuncia estas dos palabras, libertad religiosa. Estemos pendientes y volvemos a platicar de esto en programas más adelante. Por ahora haré una pausa que es breve. Regreso para presentarle a usted lo que espera de sus mensajes, de los mensajes del Santo Padre, tanto su nuncio en México como el presidente de los obispos de México y de América Latina. Regreso también, recuerde, para presentarle a usted y que lo conozca y que lo escuche hablar y que nos explique sobre la seguridad del Papa a su jefe de seguridad, Domenico Gianni, y al comandante de la Guardia Suiza, el comandante Daniel Anrich. Vuelvo con esto, uy, y todavía mucho más, ¿eh?